Quiero agradecerle a todas las personas que nos han acompañado, dentro de ellos a nuestra gente de pescadores de Puerto de Libertad que están con nosotros, a los profesionales que nos acompañan este día, a las amas de casa, a los agricultores, a los ganaderos, a todos los profesionales, en fin, a toda la gente que esta mañana nos ha hecho el favor de acompañarlos. Estamos convencidos que ese es nuestro compromiso, trabajar con todos los sectores. Este día, los habitantes del Departamento de la Libertad, le reitero mi firme compromiso de seguir trabajando por las comunidades, por el desarrollo de las personas y el desarrollo de sus comunidades. Porque soy uno de los salvadoreños convencidos que la política es servicio, que la política es para servirle a la gente. Estoy totalmente convencido que la entrada política es para servir, y lo hemos demostrado en todos estos meses que hemos andado a lo largo y ancho de todo el Departamento de la Libertad, visitando a las comunidades, trabajando con las comunidades. Como futuro diputado de la Libertad, estoy comprometido a desarrollar el turismo, ya que la Libertad es un departamento rico en turismo. Tiene ruinas, lagunas, ríos, volcanes y las playas en las cuales está el proyecto de Sur City, que viene a ayudar y a generar miles de empleos directos e indirectos. Vamos a trabajar en beneficio de los agricultores, ya que la Libertad es un departamento bastante agricultor, lo mismo que ganadero. Es nuestro compromiso trabajar con todos los emprendedores del departamento en apoyarlos con capacitaciones, talleres de desarrollo, para que cada quien pueda desarrollarse cada día en su comunidad, y así vamos a desarrollar nuestro departamento. Hace poco mirábamos en un matutino donde más del 47% de los motociclistas no tienen licencia. Nosotros en el departamento hemos empezado y hasta este día hemos ya ayudado a más de 300 personas a sacar su licencia. En el Departamento de la Libertad estamos trabajando y combatiendo eso para que nuestros motociclistas puedan andar ya con su licencia y que puedan también ya tener un trabajo en base a lo que estamos ayudando a tener su licencia. Realmente seguiremos luchando en pro del Departamento de la Libertad. Como diputado de la República, mi compromiso es apoyar todas las acciones que vengan en beneficio del pueblo. Vamos a apoyar las decisiones del gobierno, del presidente, que este pueblo elija, para poder en ese momento entender que todas las cosas buenas que vengan en beneficio del pueblo, hay que apoyarlas. Así es que estaremos siempre a la orden. Aquí en Luis Urías tendrán a su diputado amigo, un diputado de territorio, no de escritorio. Estoy para servirle al Departamento de Libertad y al país entero, porque amo a mi patria.